Con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar un mejor servicio a las familias de Isla Mujeres, se aprobó el reglamento para la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses de ruta establecida. Entra en vigor una vez publicado en el periódico oficial del estado. El presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, afirmó que durante la administración 2016-2018 se inició la revisión de este reglamento, al que se le hicieron los ajustes necesarios para adecuarlo a la realidad del municipio y a las necesidades de una población en constante crecimiento, basados en iniciativas de centros de poblaciones con características geográficas y poblacionales similares a las de Isla Mujeres, se desarrolló este reglamento que beneficiará a los miles de isleños que habitan el municipio.